El presidente López Obrador corrigió la plana al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, quien hace 2 semanas criticó a los consultorios adyacentes de farmacias al reconocer que el Estado ha incumplido en materia de salud, tal cual lo dijimos en este canal en un video y además en una transmisión en vivo. Parte de la existencia de estas farmacias es debido a que el sistema de salud de México es realmente muy pero muy malo. Ante eso, Hugo López-Gatell habría recibido muchas críticas por decir que los consultorios en farmacias deben de desaparecer, a lo que el día de hoy el presidente respondió y dijo que ciertamente el Estado ha incumplido en materia de salud, diciendo no se trata de clausurar los consultorios de las farmacias, de lo que se trata es de mejorar el sistema de salud pública. La vez pasada, cuando se habló de las farmacias, yo creo que no se matizó. No se trata de clausurar los consultorios de las farmacias. De lo que se trata es de mejorar el sistema de salud pública. Las farmacias estas existen y pueden inducir a que se compren los medicamentos donde están los consultorios o en las farmacias donde están los consultorios, pero porque también hace falta atención médica. Entonces no es cancelar nada. Es como cuando nos piden autorización para abrir una escuela. Pues debemos dar todas las autorizaciones. Si nos pidieran autorización para abrir un antro, pues no es que nos neguemos, pero bueno, ahí sí se ve, ¿no?, de qué se trata. O sea, pero una escuela, un consultorio, una farmacia, y más cuando el Estado ha incumplido con su responsabilidad. Yo estoy seguro que en la medida que se tenga, y ese es un compromiso, y es un desafío, vamos a tener un sistema de salud pública de lo mejor del mundo, así como lo estoy expresando, que se escuche bien y que se escuche lejos, que es un desafío conseguir todos los médicos, los especialistas, pero los vamos a tener, y no solo en las ciudades, en las comunidades más apartadas, en el medio rural, donde la gente sufre mucho por falta de atención médica. Estamos en eso. ¿Ustedes qué opinan acerca de este tema? Ciertamente, si estos consultorios existen, es debido a la muy muy mala atención del sistema de salud pública y a que es más accesible para los mexicanos. Si dan un buen servicio o no, pues bueno, ese no es el tema. La realidad es que muchos mexicanos deciden acudir a los consultorios de farmacias debido a que realmente la atención en México es prácticamente nula, y más con los recortes y la falta de medicamentos en el sexenio actual. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.